Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo eliminar una carpeta cuando no nos deja por el motivo de que se está utilizando por otro proceso, una aplicación, un programa, etcétera. Vamos a hacer la prueba con esta carpeta, le doy a borrar y me sale este cuadro diciendo que la acción no se puede completar. Lo que tenemos que hacer en estos casos primero es cerrar otras aplicaciones que pudieran estar utilizando esta carpeta o un archivo de esta carpeta. Si no funciona, pues podemos probar con programas que hay que hacen este tipo de trabajo. Yo voy a recomendar este que tengo aquí en pantalla, que es el mejor para mi gusto. No tiene virus, es simple, no te instala programas ocultos y es gratuito. Le dan a Free Download. Y os aparece aquí una página para que elijamos nuestro sistema operativo, si es de 64 o de 86. Para ver eso, entramos aquí al menú de inicio, escribimos panel de control o entramos de cualquier forma. Nos dirigimos al apartado de sistema y seguridad y luego nos vamos a sistema. Aquí en tipo de sistema aparece nuestro sistema operativo, que es de 64 bits, pues volvemos a la página anterior y le damos a descargar 64 bits. Con un clic es suficiente. Se va a descargar este archivo en unos segundos. Pues le dan a descargar, le dan a abrir ese archivo con un clic o doble clic, según sea el caso. Next, install, aceptan permisos y finish. Ahora van a buscar esa aplicación, se van al cuadro de búsqueda y con escribir su nombre suficiente para que aparezca en mejor coincidencia, pues la abren con un clic izquierdo. Aparece esta nueva ventana, que simplemente es para buscar dónde está esa carpeta o ese archivo bloqueado que nos está un poco fastidiando. En mi caso está en descarga, pues voy a JJMillón, le doy a descargas y aquí está la carpeta. La señalo, le doy a aceptar, me sale esta ventana. Aquí selecciono delete, como ven ustedes, ya sirve también para renombrar o mover de sitio. Dejo delete y le doy a OK. Y cuando termine de eliminar, pues nos sale esta ventanita diciendo que el objeto ha sido removido. Pues nada más, espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva. Dejadme un like si os ha gustado. De todas formas, muchísimas gracias por la visita. Tengan un buen día, chao.